the night into the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, él es mi esposo Percho y estamos muy contentos porque les traemos unas ideas geniales. Bienvenidos para todos aquellos amantes de las decoraciones y manualidades. Aquí les traemos el video de los cuadros y otras ideas. Así es amigos, ¿de qué? Vamos a comenzar. Primera idea, cuadros decorativos. Para esta idea vas a necesitar hojas naturales. Este tipo de arbusto o de árbol se llama uva caleta. Se da en todas las zonas que son tropicales, sobre todo para el lado de la playa. Hay mucho de este tipo de hojas, pero tú la puedes hacer con cualquier otra que tú encuentres. Solo trata de escoger las que estén en mejor estado, que no estén así como rotas o muy quemadas. Mi esposo tomó varias de ellas y lo primero que vas a hacer es ponerlas en una tabla o en un vidrio que sea algo liso para que tomen la forma así plana, porque las vas a dejar allá como unos 5 días o 8 días más o menos. Después le pones otra tabla u otro vidrio encima y lo vas a dejar ahí por un tiempo para que tomen la forma y se sequen. Necesitarán madera no muy gruesa. Mi esposo la va a cortar de 48 centímetros de ancho por 122 centímetros de largo. También necesitarán madera del ancho que tú quieras para hacer el marco. Así que son las 4 maderas verticales, las 4 horizontales y también la tabla. Vamos a usar también estos dos productos que son epoxi o resina epóxica, creo que se llama también. Y entonces ya mi esposo va a armar completamente el cuadro, el marco y la base también. Para unir los marcos, él usó clavos usando la pistola de aire, que esto lo hace mucho más fácil. Y también usó pegamento para madera de Elmer Glue para pegar el plywood con el marco. Después de esto, entonces ya lo pintamos. Usamos una pintura de pared regular porque como esta madera no ha sido tratada ni nada de esto, entonces va a pegar fácilmente. Lo único que lo hicimos con un rodillo de espuma y claro, las orillas sí fue con una brochita suave para que no le queden las marcas. También mi esposo instaló unos tornillitos a los lados para poner una cuerda de nylon en forma vertical, pero que también el cuadro se pueda colgar en forma horizontal. Él quiere en realidad que este cuadro se pueda poner en cualquier posición. Después de 7 días ya estaban las hojas secas y también planas, que es lo que queremos. Después mi esposo las pintó de color plateado, las 4 de ellas, porque él quiere poner 4 en cada cuadro. En realidad, él diseñó estos cuadros para una habitación, pero tú lo puedes poner en la sala o en el comedor. También estuvimos poniéndole a 4 de ellos un poco de brillantina o glitter. Y a los otros 4, mi esposo les echó pintura acrílica de color un gris, un tono como más oscurito, porque él quería que se destacaran un poquitico las venas que traen estos tipos de hojas, que son muy bonitas, así se podrá resaltar un poco mejor. Después de tener todo listo, posiciona las hojas donde tú quieres, pero tienes que pegarlas, usa cualquier tipo de pegamento, necesitas que estén fijas antes de seguir con el siguiente paso, pero ponles un pesito a cada hoja, porque es muy fácil de que pierdan la forma plana. Una vez que tú le echas el pegamento o le pones pintura, ellas se arrugan o se levantan, así que tú quieres que queden planas para que queden más bonitas. Enseguida, él va a usar el epoxi. Esto es una resina epóxica que deja la terminación muy cristalina, muy precioso, y la medida es 1:1 esta marca. No sé otras, pero aquí decía que si tú vas a usar 2 tazas de resina, vas a necesitar 2 tazas del endurecedor. Este producto lo compramos por Amazon. Yo les dejo los enlaces directo. Es un poco caro, pero puedes hacer miles de cosas y pega en cualquier superficie y la terminación cristalina que da es increíble.
Entonces, después de que tengas la mezcla, vas a ponerlo en la superficie que tú deseas, regándolo por toda el área. No te preocupes que esto se nivela solo. Lo único que trata de trabajar en una mesa que esté bien nivelada o en algún mesón de cocina que esté muy parejo. Y ya después lo que pueden hacer es con el mismo palito se van ayudando a que el producto se vaya regando con mucho cuidado, incluso también en las orillas lo vas corriendo, pero él solo va cayendo y él solo se va nivelando. Así es como se ve el producto una vez puesto, pero queda con burbujas, así es de que necesitas aire caliente, como un secador a temperatura caliente. Sin embargo, esto te tomaría como una hora, así es de que mi esposo usó un soplete y esto lo quita al momento. Él se tardó más o menos un minuto. Aquí yo les quiero mostrar cómo se desaparecen de fácil. Mira, muy fácilmente desaparecen las burbujas al pasarle el soplete. Eso sí tienes que tener cuidado y dejar una distancia considerable para que de pronto no vayas a quemar el trabajo que estés haciendo. Ya después de hecho los cuadros tienes que esperar aproximadamente 24 horas antes de colgarlos. To me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning. Segunda idea, decoración para mesas. Vas a necesitar un cuadrito de madera, un palito redondo, una hoja, pintura acrílica dorada, un marcador café y el epoxi. Mi esposo le va a hacer un huequito en la mitad de la madera. Este va a ser como un soporte y es para poder meter el otro palito redondo. También quiere pintarlo de color blanco porque quiere que las hojas resalten. También va a pintar la hoja de color dorado. Lo podíamos haber hecho con pintura de aerosol, pero el dorado ese era un poco como diferente. Él quería así como más amarillito y así fue que quedó con dos capas de pintura. También va a pasarle por las venitas el marcador de color café para que se resalten y se vea la figura de la hoja más bonita. Mira cómo queda de linda. Enseguida va a preparar la mezcla, pero como necesita muy poquito y es muy rendidor, va a usar 6 onzas de resina y 6 onzas del endurecedor. Estas copitas con las que él está midiendo le caben 2 onzas, así que van a ser 3 de resina y 3 del endurecedor. Recuerda de mezclar muy bien para que trabaje el producto. Y de igual manera que los anteriores, solo se lo pones en la hoja o en la superficie que tú estés trabajando. Pero esta hoja la va a poner a secar diferente encima de unos clavos en una madera que él previamente preparó para que no se fueran a pegar las hojas en la superficie esta de madera. Así que tienes que dejarlo ahí, no importa que se escurra un poquito. Y ya al siguiente día, después de 24 horas, simplemente lo pegó con silicona caliente, pero tú lo puedes pegar con la misma resina o con el E6000. Y mira qué bello queda. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think. We were meant to be. You make me anxious. ¿Cómo hacer hojas para usarlas como bandeja, plato o base? Las decoras igual que la anterior, o si no, vas a mezclar el epoxi con la purpurina o la escarcha brillante y se la vas a poner en la hoja igual que hicieron la anterior. Déjalo secar muy bien 24 horas y después hacen el mismo procedimiento por el otro lado
para que quede las dos caras iguales. Y ya lo puedes usar para poner cualquier decoración encima, una matica, un candelabro, lo que tú quieras, porque este producto hace las cosas más resistentes. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. ¿Cómo hacer que las hojas naturales luzcan todavía más lindas? Este es todavía mucho más fácil, solo coges una hoja de tu preferencia, la limpias un poquito y le echas el mismo producto, lo pones a secar, le pones con el soplete y listo, mira cómo queda de hermoso, pero mi esposo le quiere añadir una ramita, un palito para poderlas usar de diferente manera, las puedes lucir sobre un libro o encima de la mesita de la sala así tiradas o las puedes meter también dentro de un jarrón o un florero. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. On you, I love the things you did. You did for me, it seems like. Muchísimas gracias amigos por haber visto el video hasta el final y quiero darle las gracias a mi esposo por este proyecto tan bello que hizo. Me encantó, espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí todas estas ideas que están increíbles. Recuerden amigos regalarnos un like antes de irte. Bendiciones para todos, nos vemos en el siguiente video. Chao. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry.